El miedo a perder a alguien o el dolor de la pérdida de un ser querido es el mayor castigo de esta vida. Pero, ¿y si nos enseñaran a morir durante unos minutos para poder compartir momentos con los que se han ido? ¿Y si en verdad no existe tal desaparición y solo vivimos en una realidad paralela donde los muertos somos nosotros? Si me preguntáis qué es la muerte, os diré: ¿qué es para vosotros dormir? Y finalizaré diciendo: déjame salir. Desde pequeña me ha dado miedo la oscuridad. Me daba miedo ver esas siluetas al lado de mi cama. Y hoy en día sigo necesitando una luz para dormir. Sí, una luz. Porque no me acostumbro a no ver nada. No me acostumbro a ver la oscuridad. Necesito el reflejo en mis párpados de la luz. De esa luz que me lleva a ver a todos los seres queridos, de esa luz que me lleva al túnel a través de los sueños. De pequeña sentía a alguien. Ahora me di cuenta que era la presencia de familiares. No me iban a hacer nada. Pero cuando uno es pequeño, la imaginación fluye y los miedos salen. Y si los miedos salen, se magnifican a través de los sueños. Ahora me di cuenta que no era un monstruo. Ahora me doy cuenta que eran mis propios miedos. Ahora me di cuenta que ellos solamente estaban allí para observarme, para protegerme. Ahora me di cuenta que soy medio. Mamá, mamá, ven. Tengo mucho miedo. ¡Hay alguien debajo de mi cama! Papá, cierro la puerta para no oír la tele. La tenéis muy alta. La Ouija, ese tablero mágico. Ese tablero que contiene un puntero que somos capaces de mover con la mente. Muchos adolescentes han jugado con la Ouija. Pero en realidad, ¿es un contacto con el campo espiritual o es un movimiento telequinético? Movimiento telequinético llevado por mensajes del subconsciente. Esta capacidad extrasensorial la tienen los seres humanos y se puede desarrollar.
¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? Te noto. Hoy no puedo jugar. No quiero hablar. Te dije que ya no quería saber nada de ti. Mañana arderás. Arderás en el infierno. ¿Puedes hablar con ella? Dime. ¿Puedes hablar con ella? No podía respirar. No podía respirar. En mi habitación, en la silla, mientras escribía, no podía respirar. Mamá llora. Dice que tomé algo que me hizo estar aquí. Mamá, no llores. No me duele. No estoy triste. Estoy bien. Solo no podía respirar. No tomé el pan, mamá. Solo no podía respirar. Seis, siete, cinco, cuatro, cinco, cero, 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 cinco. Hola, me llamo Daniel. Por favor, llama a mi mamá. Habrá sido una pesadilla. No quiero volver a saber nada de ese tablero. Hola, ¿está Daniel? ¿Quién pregunta por Daniel? Mi hijo no está. Mi hijo ya no estará más. Aún sigo recordando esa experiencia. Recuerdo que en ese momento, en esa llamada, yo me paralicé. Aún sigo arrepintiéndome
de no haber transmitido a esa mujer que su hijo había hablado conmigo. Sé que el puntero se mueve a través de esta capacidad extrasensorial, la telequinesis, pero os puedo asegurar que aquel día fue impactante para mí. Aún no entiendo cómo mi mente es capaz de recepcionar un número de teléfono que no conocía, una información que ni siquiera sabía, y esa llamada que fue contestada. Aún me arrepiento de no haber comunicado ese mensaje. Telequinesis, desdoblamiento del tiempo. Hay momentos de tu vida que te marcan y que siempre recordarás. Hay momentos que parece que se quedan como si fueran traumas. Momentos impactantes, como cuando te das cuenta que eres capaz de mirar un espejo y ver cómo vas a ser. ¿Realmente vivimos el presente? ¿O existen muchos presentes que se relacionan con el pasado y el futuro? ¿Realmente somos los que creemos ser? ¿O hay muchos dobles de nosotros mismos? ¿Realmente podemos dar una respuesta a todo? ¿O en verdad no deberíamos saber nada? La historia de nuestros ancestros. Los sucesos ocurridos en nuestro árbol genealógico. Las experiencias que vivimos y parece que sean de otras vidas. La mediunidad nos lleva a estudiar en relación a lo que ocurrió. Y al conocer la historia, hacemos nuestra propia historia. ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué le pertenece a ellos? ¿Qué es lo que llevas que no te pertenece? Dime, ¿qué necesitas? Yo le amo y él me ama. Pero no sé qué está pasando. A veces creo que no estoy viviendo mi vida. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona.
conectar con seguridad con los ancestros de María. Y que nos proteja de otras entidades que quieran interrumpir esta sesión. ¡Manuel! ¡Manuel, despierta, que vamos a llegar tarde a misa! ¡Manuel! Manuel, vamos a llegar tarde. Hoy van a estar todos. Manuel, se van a pensar que nos hemos quedado dormidos como dos chavales enamorados en la cama. ¿Sabes, Manuel? Hoy me pondré el vestido azul. Sí. Y los pendientes que me regalaste que me harán juego. ¿Y tú? Tú te vas a poner el traje de la boda de Pedro y de Marta, que estabas muy guapo. Hasta tu madre decía que parecías tú el novio. Sí, sí, sí. Venga, Manuel. Vamos, despierta. Sabes, Manuel, todavía recuerdo nuestro primer beso. Fue tan dulce. Éramos dos adolescentes enamorados. Y a día de hoy todavía lo somos. ¿Sabes qué? Que hoy no me apetece ir a misa. Vamos a quedar los dos aquí, juntitos, en casa. Hola, soy Pilar. Llama al párroco.
Anuel se ha muerto hace unos cuantos días. Si nos enseñaran a amar la esencia, si nos enseñaran que la materia se destruye y que podemos seguir amando y queriendo a través del pensamiento, quizás no sufriríamos tanto cuando alguien se marcha, cuando alguien tiene que ir a esa otra vida, porque necesita evolucionar. El compromiso es algo que pertenece a este mundo. A este mundo materializado. Allí aún sigue el recuerdo, aún sigue la esencia. No sé cuál es el motivo que me mueve a investigar desapariciones de personas y asesinatos. Quizás sea algo que viví en otras vidas y ahora me debo a ello. Pero sí que puedo confirmar que cuando contactamos con los fallecidos a través de la mediunidad, parece que una ficha se coloca y a nivel terrenal algo se mueve. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te has conectado con alguna historia? He visto un niño. Un niño pequeño. Está metido en un sitio que si miras hacia arriba se ve luz. Puedes mirar si hay alguna desaparición reciente de un niño de unos 5 años. Ha desaparecido un niño hace 2 días. La búsqueda ha empezado hoy. Se está reuniendo gente de todos los puntos de España para encontrarlo. Amor, ¿por qué no vamos? Tenemos que ir, ¿no?
Es que estamos a muchas horas. Y son las 6 de la tarde ya. ¿Cómo lo hacemos? Lo único que se me ocurre es que vayamos del tirón y si nos entra sueño, pues dormimos en el coche. Nos vamos. Algo me dice que algo se puede mover si vamos al lugar donde está el pequeño. Voy a hacer la mochila. Ya nos apañaremos sobre la marcha, ¿vale? Hola. Hola. ¿Estás? Hola. Me llamo Merced. He venido a verte. Hola, ¿quién eres? ¿Dónde está mi mamá? Aquí no hay nadie. Solo ve el techo y una luz. Hace frío. No te preocupes. Tu papá y tu mamá te están buscando. Mamá, papá, estoy aquí. Quiero estar con vosotros. Cariño, tenemos que volver con el grupo. Está empezando a llover. Los helicópteros siguen con la búsqueda, pero no han encontrado nada. Venga, cariño. Ahora tenemos que ayudar a lo terrenal. No sé qué ha pasado. No sé si ha sido un accidente o un asesinato. No sé. Pero solo quiero sentir que sonríe. No puedo con estas sensaciones, Hugo. Esto es muy duro. No le puedo decir que ya no está en esta vida. Cariño, ven a oír esto.
Han encontrado el cuerpo del pequeño. Todos estamos conmocionados. Han sido muchos días de búsqueda. Ahora sus padres podrán descansar. Ahora ya podrás ver a tu papá y a tu mamá. La mediunidad nos ayuda a escuchar lo que ellos quieren contar, lo que se ha quedado en el recuerdo del momento del suceso. Pero quiero dejar claro que bajo ningún concepto, la mediunidad tiene que servir para dar falsas esperanzas a los familiares de los desaparecidos y asesinados. No somos nosotros quienes tenemos que poner justicia en lo terrenal. Solo somos un apoyo para el campo espiritual y para los familiares que quieran comunicarse con ellos. ¿Existe la muerte tal y como nos han dicho que es? ¿O existe un cambio de existencia, donde solo nos quitamos un traje para seguir avanzando? Aún recuerdo la primera vez que te noté, que te vi. Aún recuerdo cómo me decías que no me pertenecía el sitio que habitaba, que tenía que viajar, que me centrara en mi vida, en mis conocimientos, en asimilar que soy diferente. Ahora, añoro el poder situar mi mano en tu cuello y compartir contigo mis proyectos. Pero, ¿te acuerdas? Aquel día te hice una promesa. Si no puedo ir a tu tumba vendrá a mí. Que así sea. Hola. ¿Quién eres?
¿Quién eres? ¿Me ves? Hola. En la carpeta guardo todos los datos. Es posible que en cada punto temporal se halle la respuesta que estoy buscando. ¿Sabes dónde voy a esconder la carpeta? Se lo dije a él. Él es la única persona en la que puedo confiar. Él y ella. Pero ella no sabría dónde guardarlo y podría ser víctima de un engaño. Los datos que los médiums nos facilitan tienen un alto contenido de información que podrían contestar a las preguntas de la humanidad. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Seguro que sí. Dime, ¿cómo te llamas? Dime, ¿de qué has muerto? ¿De qué has muerto? Es difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible si presenciamos el final de nuestros seres queridos? ¿Cómo es posible que él esté en una realidad paralela? Su tumba oculta más información que solo un cuerpo. Y gracias a él, sé que esos agujeros que vemos los médiums, en el suelo, en las paredes, tienen relación con el llamado tiempo. Un túnel donde perdemos la conciencia, pero viajamos a través de la consciencia. ¿Alguna vez habéis dicho, huele a flores, y no había ninguna cerca? ¿Habéis tenido contacto con seres queridos a través de esta percepción? Yo sí. Y alguna sesión de espiritismo la recordaré siempre por el olor que transmitía la historia. Me gustaría hablar con mi madre. Quisiera compartir ciertas vivencias que en su momento no pude. Ella fue una gran artista y médium. Ella está aquí. Te sonríe. Te pregunta qué tal estás.
Siempre te amaré. Y aunque tu cuerpo se destruya, tu esencia siempre quedará en mi recuerdo.